Amigos de la Silla Rota Veracruz, les saluda Fluvio César Martínez desde el puerto de Coatzacoalcos al sur de Veracruz para darles a conocer que en estos momentos están siendo trasladados los más de 600 migrantes que fueron rescatados en el municipio de Ixhuatlán del sureste y traídos a la base de la Fiscalía General de la República. Están siendo trasladados en estos momentos a los autobuses que los llevarán a la base del Instituto Nacional de Migración, con sede en el municipio de Acayucan. Hay un fuerte operativo de seguridad que encabezan elementos de la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano, de la Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Son al menos unos 100 elementos los que llegaron a las oficinas de la Fiscalía General de la República, en donde fueron trasladados estos migrantes, que hay que decirlo. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Alrededor de las 3:30 horas de este viernes 19 de noviembre, estos cerca de 600 migrantes viajaban hacinados en dos trailers sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a un kilómetro de la caseta de cobro del municipio de Ixhuatlán del sureste. Fueron elementos de la Policía Federal y Ministerial los que se percataron de estas unidades. Al realizar la revisión, pues se percataron que habían por lo menos 300 extranjeros en los dos trailers, que también fueron asegurados. De inmediato, los elementos de la Policía Federal y Ministerial solicitaron el apoyo de los elementos de la Guardia Nacional para asegurar a estos indocumentados y los trajeron a la base de la Fiscalía General de la República, con sede en Coatzacoalcos, que es donde nos encontramos, ubicado en la colonia Vista al Mar, sobre la calle Honorato Domínguez. Después de que les dieron alimentación, revisaron su estado de salud, se registró un pequeño conato de bronca, toda vez que eran más de 500 migrantes y querían escapar. Algunos ya se estaban rebelando contra el personal de la Fiscalía General de la República, de ahí que solicitaron la intervención de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Fuerza Civil. En estos momentos, tras los arribos de los autobuses que trae el Instituto Nacional de Migración, están siendo sacados de la base de la Fiscalía General de la República para ser trasladados a la base del instituto, con sede en el municipio de Acayucan. Estos migrantes no pertenecen a ninguna caravana, viajaban de forma hacinada por el sur de Veracruz y fueron rescatados. Ahí van, miren, ahí va una joven. Los están sacando uno por uno, los están nombrando y están siendo pues trasladados a este autobús que tiene el logo del Instituto Nacional de Migración y posteriormente serán llevados a la base de Acayucan. Ahí van, los logro observar, amigos de la Silla Rota Veracruz, esa transmisión desde el puerto de Coatzacoalcos. Los van nombrando uno a uno y posteriormente pues salen de la base de la Fiscalía General de la República y abordan el autobús que los llevará a la base del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayuca. La avenida Honorato Domínguez se encuentra cerrado a la altura con Francisco Téllez, en la colonia Vista al Mar, justo frente a la Fiscalía General de la República. No hay paso, no hay circulación en ambos carriles. Para los amigos de la Silla Rota Veracruz que se suman a esta transmisión, les saluda Fluvio César Martínez desde el puerto de Coatzacoalcos. Llevamos esta transmisión para ustedes y darles a conocer que el día de hoy, durante la madrugada de este viernes 19 de noviembre, se realizó el aseguramiento de al menos 600 migrantes que viajaban hacinados en dos trailers